cerca de las 04:30 horas, irrumpen alrededor de 10 a 12 sujetos aquí en la Che, los que se movilizan en 3 vehículos, 2 camionetas y un automóvil. Los sujetos inmediatamente estaban encapuchados, se dirigen, digamos, donde estaba el cajero. El personal de bomberos que se encontraba huye del lugar y se refugia en una oficina. Y esto, mediante unos combos, proceden a romper el cristal, parte de la estructura, amarran el cajero, y lo suben arriba de un vehículo y salen huyendo. En la huida, para proteger, tiene Miguelito. En este momento estamos chequeando acá en el sector, está en nuestro laboratorio, buscando algún tipo de evidencia que nos pueda servir para la comunicación y identificación de estos sujetos, y estamos empadronando. Estamos en la investigación, en la etapa preliminar. Vamos a esperar, digamos, los resultados, digamos, de la que tengamos del laboratorio y del empadronamiento, a ver si podemos identificar o clarificar, digamos, cómo ocurrieron el 100%. Tenía cámara de vigilancia, el centro en este momento están